Televisión en Movimiento. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Médico de Cabecera, esperando tengan un miércoles 28 de octubre del año 2015 pues lleno de bendiciones. Los saluda a su amigo el doctor Javier Robles Castillo, recordándoles: mes de octubre, mes internacional de hacer conciencia de prevención contra el cáncer de mama no es tarde para acudir a nuestra revisión médica nuestra revisión clínica y hacer nuestros estudios mastografía ultrasonido hay que hacer conciencia es muy importante recordar nuestros números telefónicos 20 56 300 951 182 09 50. hoy tenemos un programa especial nos acompaña una invitada muy especial que aparte de ser mujer aparte de ser madre de familia, aparte de ser esposa, es un ejemplo, es un ejemplo para la sociedad. Eh, tenemos como invitada a la señora Maribel Martínez de Robles, a quien quiero darle las más de las cordiales bienvenidas. Gracias señora por, por estar con nosotros aquí en su espacio Médico de Cabecera. Muchas gracias doctor por la oportunidad, por la invitación a Médico de Cabecera. Gracias y muchas eh, saludos a todo tu auditorio de MBM. Un claro. placer estar con ustedes. Gracias, gracias. Pues, Mujer, esposa, pues, madre, ¿Cómo, cómo compaginar todo esto, señora. De hecho, bueno, de antemano felicitarla, ya viene su, su cumpleaños, sabemos que es el 30 de octubre, pues no está por más una, una felicitación de manera sí. anticipada. Pero ¿cómo, cómo hacer frente a todo esto, ¿no? Y viene de una familia numerosa, varios hermanos, eh, contadora pública, eh, como carrera, ¿no? como esa, esa formación. Posteriormente, maestría en calidad total, competitividad, y además un máster en programación neurolingüística. ¿Cómo compaginar todo esto, señora Maribel? ¿Cómo decirle a nuestros estudiantes que hay tiempo para todo? ¿no? Además de que lleva una serie de, una gama de acciones sociales, una gama de proyectos que vamos a conocer a lo largo de este, de este programa. Pero esta inquietud surge de bueno, cómo poder organizar nuestra vida, que a veces sentimos que el tiempo, las horas se nos pasan y bueno, tenemos una infinidad de, de actividades por llevar a cabo. No nos alcanza, ¿verdad? No nos alcanza. Yo creo, doctor, que es la pasión. Uh -huh. eh, la pasión por hacer las cosas, por hacer lo que te gusta, sentirte claro. feliz en lo que haces, eso te mueve, eso te hace lograr uh -huh. todo lo que quieras hacer. Te hace encontrar el tiempo, encontrar las posibilidades para hacerlo. Por supuesto. Hacerlo con gusto. Muy bien. Una serie de proyectos ¿no? que se han llevado, que los han puesto en marcha ya desde hace tiempo atrás, que vamos a platicar este, algunos de ellos, de la mayoría, uh -huh. pero así para que nuestros estudiantes tengan conocimiento, pues tenemos el programa Aprende, el programa sí. Sonríe, son jornadas de salud este, bucal. Entonces, el programa vive el programa ya te vi vivir con resultado tras patio y algo, algo formidable que es lo del domo mágico no eh, vamos a partir del hecho sabemos que está que existe la encuesta nacional de salud de nutrición donde analizan cómo está cada entidad sabemos que oaxaca son más mujeres que hombres no Ahí nos llevan sí. ventaja. Cerca de un 53% son mujeres. Entonces yo creo que nuestros programas, nuestras acciones sociales, tenemos uno que partir de esta situación. No es lo mismo perder a un elemento femenino en un núcleo familiar a que se pierda el padre. Es motivo en el que muchas veces las familias se fracturan. Muchas veces la, la misma mamá es el eje de la familia, la proveedora. Uh -huh. Entonces yo creo que enfocarnos y partir de, de este punto, ¿no? Este señora Maribel, el hecho de que somos, bueno, que son más mujeres que hombres hoy en día en el estado de Oaxaca. Somos más mujeres. Tienes razón, eh, doctor. Fíjate que me hiciste recordar que yo soy el segundo matrimonio con Benjamín. <coughs> ok. Eh, su primera esposa falleció. Y recuerdo que Benjamín nos decía. Cuando ella faltó yo no sabía ni qué talla era mi hijo. <laughs> ¿No? Uh -huh. Porque efectivamente nos toca a las mujeres. Sí. Nos toca a las mujeres el tema de los hijos, el tema de los esposos, También. a veces hasta para sugerir la corbata, el tema de la economía familiar, uh -huh. el tema de la salud. Claro. Todos los temas eh, nos tocan a las mujeres y hay que cuidarlas, uh -huh. ¿no? Hay que quererlas mucho. Hay que procurarlas. Hay que procurarlas, supuesto. exacto. Y por eso, digo, yo, yo aprovecho en la introducción esa invitación. Recordar que las enfermedades crónico-degenerativas nos están matando, esa es la palabra, esa es la realidad. Nos estamos enfermando y nos estamos muriendo: pues, hipertensión arterial, diabetes mellitus, pero algo inconcebible en la mujer es el cáncer cervicuterino y el cáncer de mama. Desafortunadamente, tienen, tenemos tiempo para, uh -huh, uh -huh. para atender a todos. Menos atender nuestro propio cuerpo, atender nuestra salud. Eh, felicitarla, ¿no? Porque sí llevan a cabo programas, acciones sociales, algunos de ellos enfocados en materia de salud. Sí. Y sobre todo por los que van a ser un futuro en México, van a ser un futuro en nuestro Estado, que son la población escolar. Los niños. Entonces, de antemano, pues con estos programas. Pues están atendiendo, están atendiendo a niños, están atendiendo a mujeres, porque lo veremos que son problemas, ¿no? La salud eh, dental no es un problema nada más del niño, es un problema de la mujer, es un problema del hombre, es un problema del adulto mayor. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está este panorama, señora Maribel? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Qué nos puede platicar de manera general ahorita de estos programas que están llevando a cabo? Fíjate que han sido programas que han venido surgiendo. Por las solicitudes que le hace la gente a Benjamín. Uh -huh. eh, Benjamín recorre el estado uh -huh. todos los fines de semana, así que ya te imaginarás las múltiples solicitudes que le llegan, la gran mayoría en materia de salud. En materia de salud. Porque, pues, no es suficiente las instituciones que tenemos. Tenemos 570 municipios en el estado. Uh -huh. Llegar a ellos es muy complejo. Claro. Llegar... Hasta allá, hasta cualquier comunidad, de la Sierra Norte, de la Sierra Sur, hasta del Istmo, te lleva varias horas por la orografía del Estado. Es muy complejo. Uh -huh. Imagínate que la gente llegue hasta las instituciones de salud, cuando el transporte sí, sí, claro. también es complejo para ellos. Por eso o sea, hay una gran necesidad. Y por eso eh, nos hemos enfocado también en este tipo de eventos, uh -huh. quizá también porque en nuestra propia vida lo hemos eh, vivido, valga sí. la redundancia. Cuando tú no tienes una experiencia, eres un poquito más ajeno. Cuando vives las cosas en carne propia, entonces ahí agarras un poquito más ahí de, no duele, claro. ¿verdad? Entonces, en función de eso, Benjamín estuvo a punto de morir por una infección dental. Uh -huh. Y eso nos ha llevado a investigar mucho en el tema dental. Por eso eh, encontramos a veces la gente que nos puede ayudar para llevar los programas. Tenemos hijas pequeñas, entonces también pensando en qué darle a nuestras hijas, pues pensamos que todos los niños de Oaxaca necesitan un estímulo, ¿no? Para, claro. para estudiar, para soñar, para creer en algo. Ya te vi, es eh, un programa para eh, adaptación de lentes. Eh, ¿Cuánta gente no puede ver bien? No tiene un buen aprendizaje porque no ve bien. Sí, ¿verdad? digo. Las necesidades son reales. Sí. Cada, cada vez que recorren una comunidad, un municipio, la gente que se acerca, digo, quisiéramos tener una varita mágica para cambiar las cosas Ojalá. de la noche a la mañana. Sabemos que Oaxaca está pasando por una crisis en materia de salud impresionante. Sabemos que un gran porcentaje de nuestra población es, es persona con algún grado de discapacidad. Nos limita para llevar una vida productivas si lo queremos ver así. Pocas oportunidades desde el punto de vista laboral. Entonces, ¿qué le espera a este grupo de gente? Por eso es que cuando hacen ustedes giras, bueno, se han de llenar de, de peticiones, solicitudes, etcétera. Pero estos programas es como poner este granito, ¿no? ¿Sabes qué? Acércate a nosotros, hay esta oportunidad, te podemos atender a lo mejor en este rubro. Sí, la verdad es que eh, sí te das cuenta de cuánta necesidad hay en el Estado. Claro. Hemos ido a comunidades que se te encoge el corazón. No hay nada. Sí. O sea, no puedes creer que en siglo XXI haya tanta carencia. Que para llegar a Chepeginio hagamos más de dos horas, la mayor parte del tiempo por terracería, y llegues al lugar y no haya nada. Los niños con dientes amarillos porque el mineral que trae el agua se los mancha y no puedes hacer nada. Claro. Porque no hay recursos. Sí, hay tanta cosa que mejorar en Oaxaca, pero por lo pronto ponemos un granito de arena y, sí. y ayudamos ahí con varias cosas. Claro, y lo importante es querer hacer las cosas, querer ayudar sí. a, nuestra, pues ahora sí que a nuestra población. Yo creo que es momento de que Oaxaca, ¿no? Ya tengamos un cambio, un cambio en este panorama. Somos un estado bello, podemos ser de los mejores estados a nivel de la República. El oaxaqueño se caracteriza por ser noble, por ser una persona trabajadora. Entonces yo creo que si partimos de que no hay salud, uh -huh. pues estamos limitados para querer hacer lo demás. Claro. Muy bien, vamos a un pequeño corte, señora Maribel Martínez de Robles, para continuar hablando de lleno en los programas que llevan a cabo. Un breve corte y continuamos en Médico de Cabecera.